Bienvenidos a Tiempo de Cine. Se usa mucho látex. El látex es como la segunda piel, para las heridas, los accidentes. Un pamper. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver las mejores tomas aéreas hechas por drones. Que realicen. Yo voy a escribir esta historia. El maquillaje lo es todo en la caracterización de alguno de los personajes más recordados en la historia del cine. La mayoría de ellos llevan horas de trabajo y causa más de un dolor de cabeza a los actores y actrices, pero el resultado es memorable. Y es para mí un privilegio tener esta noche con nosotros a una de las primeras personas que conocí llegando a la República Dominicana, un especialista en el mundo mágico del maquillaje. Wilkas, muchísimas gracias por este milagro de tenerte aquí en Tiempo de Cine. Un placer para mí. Gracias. Ayúdame a desandar el mundo del maquillaje, que es tan mágico, tan transformador. ¿Cuál es el ABC para hacer un buen maquillaje? El dominio, tener el conocimiento, saber a qué blanco de público vas a dirigirte, o sea, para qué es, o sea, cuál si es de la, día, de noche, de noche, ¿no? La ocasión, y eso, y gustarte, o sea, gustarte, que sea algo que tú lo hagas con cariño, con respeto sobre todo. El maquillaje es una magia, es un arte, es el arte de resaltar lo que quieres resaltar y opacar lo que no es favorable. Hay muchas veces que ves imágenes, que ves escenas a donde la persona aparentemente no está maquillada y sí está. Hay trucos, hay técnicas que se usan para dar esa impresión, para dar esa imagen. Y entonces es un poco complicado, parece que no tiene nada, a lo mejor tiene muchas horas de trabajo. Mire, le voy a ser honesto. A mí esta idea no me gusta nada. No tiene que decirme, yo la escuché ahorita cuando estaba hablando con él. Óigame, yo creo que lo más aconsejable es que usted solicite trabajo en otro sitio y nosotros olvidamos este inconveniente. ¿Usted sabe qué? Lamento de verdad no poder complacerlo porque yo vine aquí para quedarme. ¿Pero qué es lo que hace una mujer metida en lo esto, mismo ¿eh? Que usted. Esto no me puede pasar a mí. Hay una violación en las inmediaciones del vertedero de Duquesa. La víctima está en el lugar y el victimario se llevó a un niño de 3 años con él. ¿Cómo va a ser? Sí, el niño... ¿Qué pasa algo aquí? No, aquí? Nada. Pónganse a trabajar, ¿eh? A trabajar. El niño es nieto de la víctima. Bueno, continuamos esta conversación después. Tengo trabajo que hacer. Usted dirá que tenemos trabajo. ¿Nos vamos entonces? Esto no me puede estar pasando a mí. También hay maquillaje de caracterización que se usa mucho cuando quieres envejecer a una persona, dependiendo del personaje mismo, si es un indigente, si es una persona que es mayor físicamente normal el actor y lo quieres poner un poquito más joven o de una época X, ahí entra el trabajo del maquillaje. Incluso hay planos de cámara que se tiran y uno dice, ¿el plano estaba mal hecho? No. Sin embargo, la persona se ve como si estuviera aplastada la cara. ¿Tiene eso también que ver con la sí, forma? Sí, se ayuda mucho con lo del maquillaje, conjuntamente también con el iluminador. El luminotécnico y el maquillista tienen que tener una relación importante. Se usa mucho látex. El látex es como la segunda piel, para las heridas, los accidentes. La facilidad estará en el resultado final.
Cuando hablamos, por ejemplo, de un maquillaje de caracterización, se toman horas para hacerlo, porque tú estás creando una fantasía. Tú estás utilizando tu lienzo para lograr un efecto. El maquillaje también tiene que ir de la mano del vestuario. En el cine sí, porque va a depender del personaje. Depende del personaje, dónde se mueve ese personaje, por qué actúa ese personaje, cómo actúa. O sea, es algo también un poquito, uno entra en lo psicológico. El maquillista debe también de conocer el libreto y para también conocer el personaje, el porqué y de alguna manera entrarse en esa psicología del personaje para poder crear a nivel de imagen, claro, en conjuntamente con el director y todo lo demás, el trabajo final. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros actores y actrices aparecen impecables en las películas, pese a las grandes dimensiones de las pantallas de los cines? Pues porque detrás de ellos hay un verdadero equipo de profesionales del mundo del maquillaje, tan diferente al que usamos en el día a día. El maquillaje es un elemento importante en la construcción del personaje y la historia que se cuenta. Vimos tu trabajo representado muchas veces. ¿Había escenas donde había mucha sangre? ¿Todo eso tenía también que ver contigo? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo vamos aquí? Medio lento los muchachos, están recogiendo todavía las evidencias. Hay posibilidad de que sea un militar, llamé al... Sí, yo tengo entendido eso. Te iba a decir que te comunicara con la gente del G2. Sí, ya yo llamé a mi secretaria cuando me localice a un... mayor del G2 que nos ha cooperado con nosotros en otras ocasiones. Acuérdate, Javier, que este no es un caso común. Etcétera, todo eso tiene su técnica y se hace hasta con chicle y hasta con papel de baño o servilleta se puede lograr una raspadura, ese tipo de cosas. Es interesante, es muy chulo. Un maquillista tiene que ser una persona muy creativa. Con creatividad, con pasión. Tiene que gustar, uno tiene siempre que estar investigando las tendencias, las cosas que están en boga ahora mismo, los colores, que no necesariamente todos los tonos le quedan a todo el mundo. Y la edad también. Y la edad también tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, es muy chulo, es muy apasionante. Y uno nunca termina de aprenderlo. Mira, en mi opinión, ese hombre no es militar. ¿Ella insiste que sí? Bueno, vamos a seguir investigando. Y yo pienso igual que tú, que no me parece que sea militar ese señor, ¿no? Bueno, pero la magistrada aquí presente insiste en que sí. Bueno, miren, adelántate tú con la señora, vete a la clínica con ella. Ella está sumamente alterada, a ver cuando se tranquiliza un poco, a ver si saca alguna información nueva que nos pueda orientar, a ver si agarramos al... vagabundo este que y hizo también eso. Su hija viene en camino, ella dice que va a la televisión a poner la noticia. Ah, pero si no nos dejan trabajar, nunca lo vamos a poder encontrar. Pero por Dios, entiéndele, esa mujer está desesperada. ¿Tú no recuerdas que es un niño de 3 años que está en juego? Yo sabía, no me equivoqué, esto es demasiado caso. Manuel, para... también mi Manuel, caso. Paola. ¿Usted ha sido violado alguna vez? No. Entonces, es usted quien no sabe lo que se siente. Si desde este espacio pudieras enviarle un mensaje a todas las personas que entran en el mundo del maquillaje, ¿qué les dirías? Que si lo han soñado lo pueden lograr, pero lo tienen que lograr con mucha pasión, con mucho respeto, con mucha preparación. Wiccan, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer inmenso tenerte con nosotros, finalmente. Para mí, gracias, hermana, por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos ser parte de sus vidas y entrar a sus hogares. Solamente me resta desearles muy buenas noches y, como siempre les digo, buena fortuna. Thank you.
I'm bringing you home. I'm begging to be. Oh, yeah. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Oh, yeah. Call me Dean and you're hungry, my man. I would have voted for Obama for a third term. Oh, yeah. Something is weird. It's the people. Oh, yeah. Something wrong? I can't move. Oh, yeah. You've been chosen. Oye. You're so scared. Oye. 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 El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia no lo puedo apartar ni siquiera un momento de mí. Y tan solo un inmenso pesar que tortura mi alma se ha quedado en mi vida después de negarme tu amor. Tú has escrito muchas canciones de amor, Buyuma, y no te conocemos ninguna novia. Fíjese, fíjese qué pregunta. Pero me pasó un detalle en una iglesia que después de ahí yo cambié. 92 años son 92 años, no te olvides de eso. No son 80, son 90. Yo paso de los 92 años. Ya es tarde. Cuando la observación, la experimentación, el tú mirar en la calle, eso es un estudio, pero hay que leer también. Léase hasta los letreros que están en las esquinas, porque tú no sabes qué cosas interesantes puede salir de ahí. Durante la filmación de Mi Pie Izquierdo, Daniel Day-Lewis tuvo que ser alimentado y asistido constantemente porque se negaba a dejar el personaje. Se mantenía en la silla de ruedas incluso cuando el rodaje se detenía. Arrasó con todos los premios de actuación en 1989, incluyendo el Oscar y el Globo de Oro por su papel. Lewis se fracturó dos costillas durante la filmación por asumir la postura de jorobado durante semanas de rodaje. Gracias por continuar en Tiempo de Cine. Anteriormente, para hacer imágenes aéreas en el cine se utilizaban helicópteros y avionetas, pero ha llegado la era de los drones. Vamos a ver las mejores tomas aéreas hechas por drones. Una de las primeras producciones en la que se utilizó algo parecido a un dron fue La leyenda de Bagger Vance de Robert Redford en el año 2000. En esa ocasión se utilizó un pequeño helicóptero teledirigido para rodar algunas escenas. La primera escena de Mercenarios 3 se rodó utilizando drones. No habría sido fácil de otra manera resolver una secuencia de estas características. Un tren en movimiento se enfrenta a un helicóptero del que llueven balas, entremezcladas con explosiones. Hay mucha acción y movimiento. La grabación se realizó desde un dron que volaba casi pegado al helicóptero. En Shapey, un dron era el punto de vista de uno de los personajes robot.
Además, se utilizó en varias escenas. Entre otras, una de las que un robot persiguiendo a un humano sale disparado por una ventana de cristal. En Jurassic World se grabó con un dron manejado por tres operadores. Si quieres saber más de la tecnología, no te pierdas Tiempo de Cine. Bienvenidos amigos una vez más a Tiempo de Cine, en nuestra sección de Actores y Más. Hoy tenemos con nosotros a Gea Suzaña, directora de cine. Gea, ¿de dónde nace en ti la idea de ser directora de cine? Mira, la idea de ser directora de cine surgió con la fotografía. Yo soy fotógrafa profesional. Y me di cuenta que las fotografías, el video, al final son fotografía en movimiento. Entonces yo dije, ¿qué tal si esas fotografías yo las muevo, le doy vida? Entonces ahí fue que surgió un poco la espinita de poder crear, de jugar con esas fotografías, cómo se mueven. Claro, no es lo mismo, es muchísimo más lo que hay que manejar, pero por ahí fue que surgió todo. ¿Ha sido todo fácil en tu carrera como directora? Tus primeras producciones, tu formación, los obstáculos a los que te has enfrentado. Háblanos un poco de eso. Digamos que lo de dirigir fue una casualidad, o sea, surgió la oportunidad. Yo tenía Abel Rodríguez, que es el director del festival de Fue Mujer. Fue mi profesor en la última materia que yo tuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo estaba dando la materia como ya me quiero graduar, y él me dijo, tú tienes potencial, yo en un futuro quiero verte dirigiendo algo. Entonces a mí esa esperanza que él vio en mí, a mí se me sembró, y de ahí fue que surgió la idea de dirigir. Me han dicho que sigue estudiando, que puede ser que se vean cosas interesantes de mí, y pues por ahí he surgido todo. Pero como educación formal de directora, yo creo que me falta muchísimo. Presentaste un cortometraje en el festival Fe Mujer, Mujeres en Corto. ¿Qué querías transmitir con ese cortometraje? ¿Cuál es el mensaje que querías dar? Delirios habla mucho de lo que es el acoso y de lo que es la confianza en el término de género femenino. Qué tanto nosotros estamos confiando en las personas que tenemos que confiar, qué tanta atención estamos poniendo en la gente que nos rodea. Y pues a raíz de situaciones que me habían pasado a mí como mujer, que somos mucho más vulnerables, y de experiencias que ya había escuchado en otras compañeras, pues ahí surgió la idea de escribir Delirios. A veces siento como si estuviera siendo tocada. No sé distinguir lo que es real de cuando estoy soñando. Sobre el cine dominicano, ¿qué crees que le falta al cine y cómo lo mejorarías? Creo que todavía nos falta un poco trabajar de poquito a poquito lo del tema del guión, que sobre todo historias mucho más... Al final lo que el cine lo es un reflejo del país donde se desarrolla. Entonces nos falta un poco de historias más autóctonas de la tierra, que yo creo que en los últimos meses, con la propuesta que hemos visto, creo que va bastante bien. Sobre planes futuros, ¿a dónde quiere llegar Gea Suzaña como directora? Como directora... Eso lo va a decir el trabajo que vaya realizando. Yo creo que como todo el trabajo que he hecho desde mis raíces de publicidad, trato siempre de superarme un poquito más, y pues yo creo que el trabajo será el que terminará diciendo si tengo material para seguir en esa área o no. ¿Cuál es tu recomendación para los nuevos talentos que aspiran a ser directores de cine exitosos en República Dominicana? Que realicen. Yo tenía muchísimo miedo de dar el primer paso. Yo veía gente tan preparada, yo decía, se va a ver bien eso que tengo en la cabeza, pero es que el primer paso, ya solamente con hacer,
ya tú tienes la mitad del juego hecho. Y sobre todo, luego de que ya tú vences ese miedo, pues ya el camino se va abriendo solo. Y recuerda, si lo puedes soñar, lo puedes tener. Y para el camino, Actores y Más. Bienvenidos una vez más a Tips Cinematográficos aquí en Tiempo de Cine. Esta vez vengo artillado con una cubeta llena de varios accesorios, entre ellos un atomizador, una botellita de agua, un cuchillo, sí, un jugo, glicerina de esas que se usan para el cabello, muy baratas, aparecen en todos lados, y por último, su sorpresa, un pamper. ¿Qué vamos a hacer con esto? Síganme. Como pudieron ver, los resultados son extraordinarios de una manera muy simple. Así que la próxima vez tengo unos cuantos truquitos que a usted le va a interesar mucho más. Más complicado, a la medida que vamos en el programa vamos a seguir complicando estos tips. Así que recuerde, cine es imagen. En el año 1992, yo emigré hacia Puerto Rico, me fui en Yola, huyéndole al maltrato doméstico. Lamentablemente, cuando llegué a Puerto Rico, conocí a una persona que también fui maltratada, es decir, que vengo con un patrón de maltrato enorme. Yo estudié, me hice profesional en el área de derecho, estudié justicia criminal. Me defendí a mí misma. Dije, voy a escribir esta historia, donde mi historia se llama Atrapados en un sueño. Luchen, no se queden atrapados en un sueño.